No hay duda que la tecnología ha llegado para quedarse y es a través de ella que los niños descubren que sus sueños del mañana pueden tener alas. El mundo espera por mí. La mañana de este miércoles, el Banco Nacional presentó un nuevo videojuego llamado Ciudad Finanzas, que incentiva a los niños la cultura del ahorro. La iniciativa parte de que los menores vayan creciendo con esta costumbre, que es vital para su futuro desarrollo. Yo estoy muy contento de esta actividad hoy con niñas y niñas entre 7 y 17 años. Estamos presentando un videojuego muy importante, BN Ciudad Financiera, que lo que trata es de enseñarle a los niños de este país en cómo conocer y manejar mejor los instrumentos financieros y bancarios para que ellos tomen mejores decisiones en el futuro cuando sean adultos y puedan tener un nivel de vida más adecuado, familias más sanas. De eso se trata, crear mejores ciudadanos. Y es que cada nivel de este divertido juego se convierte en una competencia y los que juegan acumulan dinero virtual. Además, posee su propia unidad monetaria que cuenta hasta con un tipo de cambio. Retos hacia los cuales les inculca a ahorrar, a tener los nacionalitos, que son las monedas que va a ir consiguiendo en el camino, ¿verdad? Y que necesita, digamos, depositarlos en un banco, que es una agencia virtual, en la cual una vez que se deposita le genera una tarjeta, que es una Cool Plus o una Life, dependiendo de si es niño o niña, y originalmente con esa tarjeta, digamos, por ejemplo, va a poder tomar desde seguros hasta hacer ahorros programados, etcétera, dependiendo también de los niveles en los cuales el juego le vaya pidiendo. Esta herramienta interactiva puede descargarse desde la dirección electrónica www.bnciudadfinanzas.com y puede ser instalado en los sistemas operativos Windows y Mac. Pero tu